Para el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, es fundamental abordar los temas ambientales con la participación de todos y todas. Es por ello que trabajamos para garantizar el derecho y el acceso a la información, la participación y la consulta. Y hoy, con la finalidad de informar de manera amplia y oportuna sobre el contenido de los estudios de impacto ambiental y sus posibles impactos ambientales, así como la pertinencia de las acciones a tomar en cumplimiento de la normativa que regula el proceso de participación ciudadana para la consulta ambiental, les presentamos el estudio complementario al Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental del Proyecto Hidrocarburífero Pambil A. En adelante, Estudio de Impacto Ambiental, para la fase de desarrollo y producción. Por favor, presten mucha atención a la siguiente información. El estudio describe las características y el estado actual del área donde se desarrollará el proyecto. Así, como también se detallan y evalúan los posibles impactos y riesgos producto de las actividades del proyecto y las medidas específicas para prevenirlos, mitigarlos y controlarlos. Antecedentes. En el año 2016 se aprobó el Estudio de Impacto Ambiental ex-post y Plan de Manejo Ambiental para la fase de desarrollo y producción del área, denominada Intracampos en el bloque PBHI, que abarca todas las actividades de la fase de desarrollo-producción del bloque PBHI. Para continuar con sus operaciones, ENAD Ecuador requiere desarrollar nuevas actividades en el área del bloque PBHI, por lo que en cumplimiento del reglamento al Código Orgánico del Ambiente y la legislación ambiental vigente aplicable, en el año 2022 se efectuó el levantamiento de la información para la elaboración del estudio complementario al Estudio del Impacto Ambiental ex-post y Plan de Manejo para la fase de desarrollo y producción del área denominada Intracampos en el bloque PBHI, aprobado mediante la resolución ministerial número 232 del 8 de agosto de 2016 para la construcción de la plataforma Pambil A, vía de acceso y perforación de pozos. En agosto del 2022, el Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental del proyecto Pambil A es entregado al Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica para su revisión y pronunciamiento, dando así inicio al proceso de regulación ambiental. En diciembre de 2022, el Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental del proyecto Pambil A obtiene el pronunciamiento técnico por parte del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica. Continuando con el proceso de regularización ambiental, actualmente el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica se encuentra realizando el proceso de participación ciudadana para la consulta ambiental del proyecto Pambil A. Descripción del proyecto. Las actividades del proyecto Pambil A dentro del bloque PBHI a regularizarse se ubican geográficamente en la provincia de Orellana, en el cantón Orellana, en la parroquia El Dorado, específicamente en el área de la comunidad La Paz. El proyecto estará conformado por las siguientes actividades: construcción de la plataforma Pambil A, construcción de la vía de acceso a la plataforma, perforación de 9 pozos, instalación de facilidades de superficie en la plataforma. El área de implantación del proyecto, donde se construirá la plataforma, será de 1,49 hectáreas y en esta área se instalará la infraestructura en superficie necesaria para las actividades de operación de la plataforma. Para acceder a la plataforma, se construirá una vía con una longitud aproximada de 1,725,33 metros y de 9 metros de ancho. Esta área es la mínima necesaria para este tipo de proyectos, en cumplimiento de la legislación ambiental vigente aplicable. Las vías contarán con señalética, alcantarillas y cunetas para que cumplan con las características de seguridad y estabilidad necesarias para su uso. Esta vía a construirse se unirá a la vía principal existente, vía AUCA, lo que permitirá la comunicación de la zona con los centros poblados y puntos con servicios públicos.
Adicionalmente, se efectuará la perforación de 9 pozos dentro del área de la plataforma como parte de las actividades a efectuarse en el proyecto. El proyecto se plantea en 4 etapas. 1. Etapa de construcción. 2. Etapa de perforación. 3. Etapa de operación. 4. Etapa de cierre y abandono. ¿Qué contempla la etapa de construcción? Esta etapa tendrá una duración de aproximadamente 60 días. En esta etapa se plantea el diseño del proyecto y se habilitarán las superficies, tanto del área donde se construirá la plataforma como la vía de acceso. Las actividades a desarrollarse, tanto para la plataforma como para la vía de acceso, serán: A. Estudio de suelos y estudios geofísicos. B. Levantamiento topográfico. C. Desbroce del área. D. Movimiento de tierras. E. Adecuación y conformación del sitio. F. Construcción de la obra civil conformada por cunetas perimetrales, trampas API, garita de acceso, colocación de luminarias, construcción de celars, cerramiento perimetral y el montaje de los equipos dentro de la plataforma como área de tanques, área de transformadores y control de pozos, área de químicos para pozos. Y para la vía de acceso se efectuará la construcción de las cunetas, alcantarillas y la colocación de la señalética de tránsito. Los desechos generados serán clasificados y almacenados según su tipo y se gestionarán a través de gestores ambientales calificados y cumplirán con la normativa aplicable. Durante esta etapa se utilizará un caudal mínimo de agua, el cual, para su obtención, se contará con su respectivo permiso de uso y aprovechamiento emitido por la autoridad ambiental. ¿Qué contempla la etapa de perforación? Esta etapa tendrá una duración de aproximadamente 31 días. Como parte de las actividades de esta etapa, se realizará la perforación de 9 pozos de desarrollo. El primero corresponderá a un pozo vertical y el resto serán pozos direccionales. Durante esta etapa se requerirá el uso de agua. El uso del agua será para actividades como preparación de los lodos de perforación y para actividades del campamento temporal. ¿Qué contempla la etapa de operación? Una vez que se hayan obtenido resultados positivos de la perforación de los pozos, se pasará a la etapa de operación de la plataforma. Para las actividades de producción propias de la operación, se requerirá la instalación en la plataforma de equipos indispensables para el desarrollo de esta etapa, como un múltiple de producción, sistema de separación, almacenamiento de crudo, sistemas auxiliares, área de generación y el área para la entrega de la producción. En esta fase de operación, la entrega de producción se efectuará a través de tanqueros, los cuales transportarán el crudo producido en los pozos de la plataforma Panvil A hacia la estación Paraíso. Los tanqueros usados para esta actividad deberán cumplir con todos los requerimientos de la normativa ambiental. Los desechos generados serán clasificados y almacenados según su tipo y serán entregados a gestores ambientales acreditados para su disposición final. ¿Qué contempla la etapa de cierre y abandono? Una vez que se defina la fecha de cierre y abandono del proyecto, se presentará el plan de cierre y abandono a la autoridad ambiental para su revisión y aprobación. Contratación de mano de obra local. Durante todas las fases del proyecto, la contratación de mano de obra local calificada o no calificada y servicios se realizará considerando los procedimientos establecidos en las políticas de ENAP Ecuador y bajo el estricto cumplimiento de la Ley Amazónica, el Acuerdo Ministerial MDT-040 y el Acuerdo Ministerial MDT-0173 y otra normativa vigente. Los puestos de trabajo que se requerirán para el desarrollo del proyecto dependerán de la etapa de ejecución del proyecto y los requerimientos operativos de las actividades. El proceso de selección y contratación será coordinado a través de la red Encuentra Empleo, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Ejecutivo 1669.
diagnóstico socioambiental de línea base. Como parte importante de la elaboración del estudio, se efectuó la caracterización socioambiental del área, para lo cual se efectuó el levantamiento de información de los siguientes componentes. 1. Componente físico. 2. Componente biótico. 3. Componente socioeconómico. Y 4. Componente arqueológico. Esta información permitirá evaluar y verificar en el tiempo si se producen cambios de dichos componentes y así poder implementar las medidas de prevención, mitigación y compensación necesarias. El trabajo de investigación se realizó con el acompañamiento y valiosa ayuda de los guías de la comunidad, que apoyaron en la investigación adecuada de los sitios. Componente físico. Los componentes analizados fueron clima, geología, suelo, agua, aire, ruido, biótico, flora, fauna terrestre y fauna acuática, socioeconómico, arqueológica. Calidad de agua. Para determinar la calidad del agua, se tomaron 4 muestras en los cuerpos hídricos alrededor donde se construirá el proyecto. Las muestras fueron tomadas a través de un laboratorio acreditado en el Servicio de Acreditación Ecuatoriano. De los resultados obtenidos, es importante mencionar que los parámetros analizados cumplen con los criterios de calidad establecidos en la normativa ambiental, a excepción de los parámetros hierro y aluminio en todas las muestras y en 3 muestras el zinc. Al momento de muestreo, no se identificaron actividades antrópicas en la zona, por lo que estos parámetros, que están fuera de los límites máximos permisibles, pueden ser definidos como valores normales y naturales del sitio. Calidad de suelo. Se efectuaron perforaciones manuales en puntos del área donde se desarrollarán las actividades del proyecto. Se tomaron 10 muestras en el área de la plataforma, vía de acceso y el área de influencia. Estas muestras fueron analizadas desde los puntos de vista físico-químico, agronómico y geotécnico. De los resultados obtenidos, es importante mencionar que los parámetros cumplen con los criterios de calidad establecidos, a excepción para el pH, que presenta valores menores a la legislación ambiental. Al momento del muestreo, no se identificaron actividades antrópicas en la zona, por lo que estos valores pueden ser definidos como valores normales y naturales del sitio. Ruido ambiental. Se ubicó un punto en el área donde se construirá la plataforma según las coberturas vegetales presentes en la zona y un punto en el sitio de unión del área de la vía a construirse con la vía principal existente. Se pudo identificar que los valores obtenidos en la medición de ruido diurno se encuentran en cumplimiento de los límites máximos permisibles, LMP, comparados con los valores correspondientes a un uso de suelo de tipo agrícola residencial, AR. Sin embargo, en la medición de ruido nocturno, las mediciones sobrepasan los límites máximos permisibles del área con valores de 53 decibeles, esto provocado por el ruido de animales y natural de la zona. Componente aire. Se efectuó también la medición de un punto de calidad de aire en el sitio y de los resultados obtenidos se concluye que la calidad del aire con respecto a los parámetros analizados tiene concentraciones normales que garantiza que la calidad del aire en la zona de estudio cumple con lo establecido en la normativa ambiental vigente. Componente biótico. Los componentes analizados fueron flora, fauna terrestre, fauna acuática. Flora. La caracterización de la flora del área permitió identificar a detalle las características naturales de la zona donde se ejecutará el proyecto, para así determinar si alguna actividad del proyecto podría tener alguna afectación sobre el ambiente y definir las medidas necesarias que permitan mitigar cualquier impacto que pueda producirse. Se determinó que las especies con mayor representatividad por su frecuencia y diámetros de los tallos fueron las denominadas sangre de gallina, pitón, sasha zapote, pambil, guabo, entre otros. Fauna terrestre.
Entre los componentes caracterizados correspondiente a fauna terrestre se encuentran mamíferos, avifauna, herpetofauna, entomofauna. Mamíferos. Como resultados, se pudo observar, en total, 30 especies de mamíferos, entre los que se encuentran murciélagos, zarigüeya, armadillo, mono, guatusa, entre otros. Avifauna. 212 registros, representados en 82 especies, entre los que se encuentran el tinamú chico, garza, gallinazo, gavilán, garrapatero, búho. Herpetofauna. 22 anfibios y 7 reptiles. Entre los más representativos se encuentran la rana arborícola de Alfaro, rana enana de Peters, Cuptín quichua, rana gladiadora, cutín metálico, lagartija de palo cabezona, entre otros. Entomofauna. Obteniéndose un total de 25 especies de escarabajos copronecrófagos y 74 especies de invertebrados silvestres, entre los que se encuentra el escarabajo pelotero. Fauna acuática. Peces. Se obtuvo como resultado un total de 17 especies, entre los que se encuentran sardina, guanchiche, guabina, entre otros. Macroinvertebrados. En el área de estudio se registraron 209 individuos agrupados en 43 morfoespecies, entre los que se encuentran caracol de agua dulce, escarabajo acuático, mosquito, patinador, libélula, caballito del diablo, mosca de la piedra, entre otros. Componente socioeconómico. Las metodologías aplicadas permitieron conocer y establecer la comunidad del área de influencia directa del proyecto y corresponde a la comunidad La Paz. La descripción del componente socioeconómico se efectuó en dos etapas. La primera consistió en la revisión de información bibliográfica de la provincia de Orellana, del Cantón Francisco de Orellana y de la parroquia El Dorado. Y la segunda correspondió a la investigación de campo. Esta se basó en el diagnóstico rural rápido, técnica apropiada para una investigación de calidad en una zona amplia y con informantes calificados. De los resultados del levantamiento de información socioeconómica se puede destacar. La comunidad La Paz se formó en 1989 con un aproximado de 314 familias. La comunidad se encuentra reconocida por parte del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Orellana. Territorialmente se encuentra en la parroquia El Dorado, donde está adscrita política y administrativamente. Está conformada por 120 viviendas, 128 familias y un número aproximado de 800 habitantes. La comunidad La Paz cuenta con un centro poblado en el que se encuentra la infraestructura social conformada por escuela, iglesia, cancha deportiva, tienda y casa comunal. Con la información obtenida, se identificó el perfil demográfico, las condiciones de vida y servicios, las actividades productivas, los aspectos culturales del área. De la información levantada en los hogares encuestados, en el área de influencia social directa, se determinó que la mayor parte de la población se autoidentifica como mestizos. La propiedad de la tierra en el área es privada y no hay territorios en posesión ancestral, ni cuenta con tierras comunales. En el área de la comunidad de La Paz, los datos obtenidos de las encuestas nos indican que la mayoría de la población tiene como principales actividades productivas las actividades agropecuarias, constituyendo estas las principales fuentes de ingresos. En el área donde se construirá la plataforma Pambil A, se realizó la excavación sistemática de 49 pruebas de pala, obteniendo en su totalidad resultados negativos o ausencia de material arqueológico en el sitio. El mismo escenario se vio presentado en las 92 pruebas de pala excavadas en lo que será la vía de acceso a la plataforma Pambil A. Áreas de influencia. El área de influencia, AI,
es el área o espacio geográfico cuyos elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto generará algún efecto sobre estos. El área de influencia se estableció en dos ámbitos: área de influencia directa, área de influencia indirecta. El área de influencia directa es la unidad espacial donde se manifiestan de manera evidente los impactos socioambientales. Durante la realización de las actividades del proyecto a ejecutarse, y está constituido por el área de influencia directa física, biótica y social. El área de influencia directa física está conformada por el análisis de los componentes suelo, ruido, emisiones a la atmósfera y sobre el recurso hídrico. A continuación se presenta el resumen de las distancias obtenidas a través de los cálculos para las distintas etapas del proyecto. Para definir técnicamente el área de influencia directa del proyecto por influencia de las emisiones gaseosas a la atmósfera, fue necesaria la aplicación de modelos de dispersión de contaminantes atmosféricos, estableciéndose un área de influencia máxima de 70 metros por el uso de fuentes de combustión fijas. El área de influencia directa biótica para la flora y la fauna se constituye en el espacio de intervención del proyecto. El área de influencia directa para el componente flora estaría conformada por el área a ser desbrozada para la construcción de la plataforma y la vía de acceso a la plataforma. Para el componente fauna, se analizaron distintos impactos ambientales que podrían provocar una alteración del componente fauna terrestre, y entre el que presenta mayor influencia corresponde al ruido, que es el impacto que podría alterar a las especies animales presentes en la zona. Respecto al componente socioeconómico, el área de influencia, según el análisis, corresponde a la comunidad La Paz. Y como unidades individuales, se establecen los predios colindantes al proyecto de la plataforma y vía de acceso. Otro punto importante analizado es el área de influencia indirecta. Es aquella área fuera del área de influencia directa donde se produce la acción generadora del impacto ambiental y en un tiempo diferido con la relación al momento cuando ocurrió la acción provocadora del impacto ambiental. Esta área está conformada por las áreas de influencia indirecta, física, biótica y social. Respecto al componente socioeconómico, la definición de área de influencia indirecta toma en cuenta las relaciones e interrelaciones que se desarrollan en el ámbito social, cultural, de mercado, entre otros, e incluso sobrepasan los límites espaciales locales. Y para este caso, estaría representada en la parroquia El Dorado. Análisis de áreas sensibles. Es la capacidad de un ecosistema para soportar alteraciones o cambios originados por acciones antrópicas, sin sufrir alteraciones drásticas que le impidan alcanzar un equilibrio dinámico que mantenga un nivel aceptable en su estructura y función. Una vez que se efectuaron los análisis necesarios para cada uno de los componentes y se les asignó su valoración individual, se estableció una valoración general como media para el área donde se desarrollará el proyecto en cuanto a la sensibilidad. Análisis de riesgos. Un análisis de riesgos es el estudio de las causas de las posibles amenazas y probables eventos no deseados, así como los daños y consecuencias que éstas puedan producirse durante el desarrollo de las actividades del proyecto. La matriz utilizada para el análisis de riesgo se presenta a continuación. Análisis de los riesgos de ambiente sobre el proyecto y análisis de los riesgos del proyecto sobre el ambiente. Riesgo del ambiente sobre el proyecto. La evaluación general de los riesgos del ambiente sobre el proyecto serían de medio abajo. Riesgos del proyecto sobre el ambiente. La evaluación general de los riesgos del proyecto sobre el ambiente serían de medio abajo. Evaluación de impactos. La evaluación de impacto ambiental es un proceso sistemático que examina las consecuencias ambientales de un proyecto y se orienta a prevenir,
corregir o mitigar los efectos y o impactos ambientales que se ocasionen sobre el entorno. La mayoría de los impactos son del tipo leves, debido a las características donde se desarrollará el proyecto y el grado de adaptabilidad en el sitio donde se desarrollarán las actividades del proyecto. Durante las diferentes actividades del proyecto, se debe poner énfasis en la aplicación del Plan de Manejo Ambiental, PMA, para mitigar de la mejor manera cualquier impacto negativo que pudiera suscitarse durante las etapas del proyecto. Plan de Manejo Ambiental. Para el proyecto Panvil A, este subplan contiene 79 medidas. Estas medidas buscan prevenir, controlar, reducir y mitigar los impactos ambientales negativos a ser generados por las actividades a desarrollarse. Entre las medidas principales tenemos: para el almacenamiento de hidrocarburos y sus derivados, en todas las fases del proyecto se dispondrá de un cubeto de contención, construido bajo normas técnicas, totalmente impermeabilizado, con un sistema de drenaje y descarga. Tendrá una capacidad mínima del 110% de la capacidad máxima de operación de todos los tanques que contenga el cubeto. Los pozos a perforarse dispondrán de sus respectivos contrapozos. Todo equipo, como generadores, bombas que contengan lubricantes, aceites y o combustibles, deberán colocarse sobre superficies impermeabilizadas y techadas. En las áreas de construcción del proyecto, deberá ejecutarse el monitoreo arqueológico y rescate de ser necesario. Los contaminantes, como productos químicos, combustibles, lubricantes, pinturas y otros desechos contaminantes, no serán descargados en cauces naturales. Se captará únicamente la cantidad de agua necesaria para las actividades del proyecto. El trazado de trochas de acceso se mantendrá alejado de sitios sensibles. Se verificará que los vehículos para transporte de crudo, combustible y demás productos o materiales peligrosos deberán contar con el permiso ambiental de acuerdo con lo establecido en la legislación específica, aplicable y vigente. Los conductores de los vehículos de transporte de sustancias peligrosas deben contar con la certificación de la capacitación y todos los requisitos que establece la ley ambiental vigente. El área del mechero deberá ser inspeccionada para constatar su buen funcionamiento y se realizarán los mantenimientos necesarios requeridos. Se realizará el análisis de la distancia del mechero a las viviendas y dirección del viento para poder prevenir alguna afectación en el sitio. Se establecerá un cronograma de quema controlada de gas, el cual corresponderá al tiempo que duren las pruebas de producción. Subplan contingencias. Para el proyecto Panvil A, este subplan contiene 40 medidas. Las medidas del plan permitirán controlar una situación de contingencia y minimizar sus consecuencias negativas. Entre las medidas principales tenemos: el operador contará con equipos y materiales para control de derrames y contra incendios, los cuales deben estar operativos y recibir el mantenimiento preventivo y correctivo correspondiente, y con el personal capacitado periódicamente mediante entrenamientos y simulacros. En el caso de la ocurrencia de un derrame, este deberá ser notificado a la autoridad de control. El personal que ingresa a campo deberá tener la inducción en donde se le haga conocer los requisitos que deberá cumplir durante su estadía en el bloque. El equipo utilizado para control y extinción de incendios deberá estar correctamente identificado en lugar de fácil acceso, cerca de áreas donde identifique riesgo de incendios y en óptimas condiciones para su utilización. Subplan de monitoreo y seguimiento. Para el proyecto Panvil A, este subplan contiene 22 medidas. Este plan es una herramienta destinada a verificar el cumplimiento del plan de manejo ambiental. Entre las medidas principales tenemos: verificar el cumplimiento del mantenimiento de todos los equipos e instalaciones del proyecto,
conforme a lo establecido en el plan de mantenimiento sobre la base de las inspecciones preventivas realizadas y las condiciones del fabricante. Los monitoreos serán realizados con laboratorios acreditados ante la autoridad competente. Se verificará el cumplimiento del plan de manejo ambiental mediante la elaboración y presentación del informe de gestión ambiental anual. Subplan de capacitación. Para el proyecto Opanvil A, este subplan contiene 9 medidas. El plan estará conformado por charlas y capacitaciones al personal interno y contratistas para alcanzar un desempeño acorde a la protección del ambiente y seguridad de los trabajadores. Entre las medidas principales tenemos: la charla de inducción deberá incluir, sin limitarse, política, ambiental, de salud, seguridad y relaciones comunitarias, aspectos de seguridad física, normas de comportamiento para trabajadores, entre otros. Se llevarán registros de todas las capacitaciones impartidas, incluso de las charlas diarias. Se realizará el cronograma de capacitación anual del personal. Subplan de manejo de desechos. Para el proyecto Panvil A, este subplan contiene 24 medidas. Este subplan tiene medidas para gestionar de manera adecuada los residuos comunes, especiales y peligrosos derivados del proyecto. Entre las medidas principales tenemos: se registrarán en detalle las cantidades de cada tipo de residuo generado, tratamiento y o disposición final. Se verificará que los gestores y transportistas de desechos peligrosos que se contraten tengan sus respectivas acreditaciones, registros, licencias ambientales y demás permisos pertinentes que los habiliten para su funcionamiento. Se instalarán recipientes para el almacenamiento de desechos en los frentes de trabajo, áreas de trabajo y donde permanezca personal por actividades del proyecto, que deberán estar rotulados según el tipo de desecho, contar con tapa y permanecer cerrados cuando no estén en uso. Los recipientes deberán estar bajo cubierta para evitar contacto con la intemperie. Ningún tipo de residuo, desecho, material de suelo o vegetal será depositado en cuerpos de agua o drenajes naturales. Subplan de relaciones comunitarias. Para el proyecto Panvil A, este subplan contiene 14 medidas. Son acciones enfocadas a mantener relaciones de buena vecindad con las comunidades ubicadas en el área de influencia directa del proyecto. Plan de información y comunicación. Entre las medidas principales tenemos: organizar con los dirigentes y o autoridades locales una reunión para socializar a los pobladores sobre las actividades a realizarse en el proyecto. La reunión se realizará previo al desarrollo del proyecto. Se realizarán reuniones informativas con los pobladores del área de influencia directa del proyecto para socializar y difundir los resultados de la ejecución de las medidas del plan de manejo ambiental. Plan de compensación e indemnización. Entre las medidas principales tenemos: en caso que se establezca una afectación, se realizará la evaluación de la afectación y la aplicación del AM001 para verificar el valor de la indemnización que corresponde. Se establecerá conjuntamente con las autoridades y o representantes de las comunidades la modalidad de compensación a ser entregada, según las necesidades, y se mantendrán los respectivos convenios con sus firmas. Plan de contratación de mano de obra local y uso de bienes y servicios. Entre las medidas principales tenemos: contratar mano de obra local, de acuerdo a las necesidades del proyecto y la existencia de la mano de obra en la comunidad del AID. La contratación de personal local se realizará mediante el departamento del RRCC de ENAP Ecuador, tomando en cuenta la ley amazónica y a través de la red Encuentra Empleo. Se desarrollarán reuniones con la población del área de influencia para informar sobre las necesidades reales de empleo y mecanismo de selección a ser utilizados para la contratación de mano de obra. Plan de educación ambiental.
Entre las medidas principales tenemos: se realizarán charlas de capacitación a los pobladores del área de influencia directa en temas de, sin limitarse, desarrollo y manejo de proyectos productivos, buenas prácticas de manejo ambiental, mano de obra local, entre otros, según el cronograma anual que se presente. Se debe llevar un registro de las personas capacitadas en el cual consta tema de la capacitación, instructor y firma de los asistentes. Subplan de rehabilitación de áreas afectadas. Para el proyecto Panvil A, este subplan contiene 7 medidas. Este subplan busca restablecer los componentes ambientales afectados por las actividades a realizarse. Las medidas están dirigidas principalmente a la remediación de suelos y revegetación de áreas que hubiesen sido afectadas. Entre las medidas principales tenemos: para el proyecto Panvil A, este subplan contiene 4 medidas. Este subplan contiene medidas para la conservación de las especies y una herramienta muy útil para el mantenimiento de la biodiversidad local. Entre las medidas principales tenemos: cuando se presente una emergencia ambiental declarada, en la cual se tenga la necesidad de realizar un rescate de flora y o fauna silvestre, se deberá seguir el plan procedimiento diseñado para el evento específico, el cual debe estar elaborado según las características de flora y fauna existente en el sitio. Se elaborará un informe de respaldo del trabajo realizado en la implementación del plan procedimiento de rescate de fauna y flora. Subplan de cierre y abandono. Para el proyecto Panvil A, este subplan contiene 11 medidas. Estas actividades a cumplirse se efectuarán una vez terminado el tiempo de vida útil de las instalaciones o, a su vez, por decisiones de fuerza mayor. Entre las medidas principales tenemos: se retirará todo el material de desecho del lugar, de acuerdo con el plan de manejo de desechos. Con esto, se concluye la presentación informativa del estudio de impacto ambiental y plan de manejo ambiental correspondiente al proyecto Panvil A, el cual fue elaborado en cumplimiento de la normativa ambiental vigente. Proyecto Hidroeléctrico Hidrooriente, con su línea de transmisión de 230 kV y accesos. Primero, generalidades. Esta es una presentación del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica de la República del Ecuador sobre el proceso de participación ciudadana para la consulta ambiental del estudio de impacto y plan de manejo ambiental para la construcción, operación y mantenimiento del proyecto hidroeléctrico Hidrooriente, con su línea de transmisión de 230 kV y accesos, que se enmarca dentro de la Constitución de la República del Ecuador y del Código Orgánico del Ambiente. De conformidad con la sentencia número 5123-IN/23, el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica comunica que los procesos de participación ciudadana, consulta ambiental, deberán ejecutarse con base al Derecho Ejecutivo número 754, el cual deberá ser aplicado con sujeción a los lineamientos y estándares sintetizados en los párrafos 196 al 205 de dicha sentencia. Las imágenes presentadas a continuación son referenciales para la explicación del proyecto. El proceso de participación ciudadana para la consulta ambiental representa un diálogo entre el Estado a través de la autoridad ambiental competente y la comunidad, que es el sujeto consultado, por medio del cual se informa amplia y oportunamente sobre los impactos ambientales que pueden derivarse del proyecto a ejecutarse, así como las medidas para mitigar estos impactos,
Además, durante este proceso se registrarán las opiniones y observaciones de la comunidad y se incorporará las que sean técnicas y económicamente viables. Además, se consultará a la comunidad respecto al otorgamiento del permiso ambiental. En este video veremos una introducción, una descripción del proyecto, las áreas de influencia directa, los impactos ambientales, bióticos y sociales y el plan de manejo ambiental aprobado. El proyecto es propuesto por la empresa Hidrooriente S.A., quien llevará a cabo la construcción, operación y mantenimiento del proyecto hidroeléctrico Hidrooriente con su línea de transmisión de 230 kV y accesos, con el objetivo de generar energía renovable a partir de la producción energética del agua del río Machinaza. Este proyecto está ubicado en la provincia de Zamora Chinchipe, en el cantón del Pangui, donde atraviesa las parroquias de Pachicutza, el Pangui, el Guisme y Tundaime. Igualmente se ubica en la provincia de Morona, Santiago, en el cantón Gualaquiza, atravesando la parroquia Bomboiza. Las comunidades y barrios más cercanos al proyecto, considerados como área de influencia social directa, son Machinaza Alto, Remolino 2, El Quimi, Chuchumbletza, San Pedro de Chumpias y Las Peñas. Segundo, descripción del proyecto. El proyecto hidroeléctrico Hidrooriente, con su línea de transmisión de 230 kW y accesos, es un proyecto de energía renovable no convencional para autogeneración que aprovecha la producción energética del agua del río Machinaza, para lo cual se deriva una parte del río y se lo conduce hasta una casa de máquinas donde se generará energía renovable a través de 4 turbinas para posteriormente devolver el agua al mismo río en las mismas condiciones. La potencia de la central es de 99,96 megavatios y la energía anual media estimada es de 678 gigavatios hora año. Para evacuar la energía a generarse por la central Hidrooriente, se hará una conexión a la subestación Bomboiza a 230 kilovatios, para lo cual se construirá una línea de transmisión a 230 kilovatios de 20 kilómetros de longitud y bahía de llegada de ser necesario. La energía generada por las unidades será conducida en 13,8 kilovatios hasta el transformador de elevación ubicado en la subestación Hidrooriente para ser elevado a 230 kilovatios. El proyecto está compuesto principalmente por las principales infraestructuras. Derivación, toma y portal de entrada túnel, que se implantarán sobre un área de 20,145 hectáreas. Túnel que atravesará un área de 1,251 hectáreas. Portal salida, túnel y tubería de presión que se implantarán sobre un área de 6,981 hectáreas. Casa de máquinas, descarga y subestación que se implantarán sobre un área de 3,550 hectáreas. Campamento que se implantará sobre un área de 1,494 hectáreas. Línea de transmisión con una longitud aproximada de 20 kilómetros, donde se tendrá una franja de servidumbre de 30 metros, es decir, 15 metros de cada lado, dando un total de 59,815 hectáreas. Caminos de acceso y línea de media tensión, que tendrá una longitud de 11 kilómetros, que se implantarán sobre un área de 64,621 hectáreas. Estas infraestructuras mencionadas suman el área de implantación del proyecto que son de 157,87 hectáreas, mismas que han sido parte del área de su área estudio. Tercero, áreas de influencia. Dentro del estudio de impacto ambiental se determinaron las áreas de influencia directa con los diferentes criterios para cada uno de los siguientes componentes. Para el recurso suelo, geología y geomorfología, que forma parte del área de influencia directa física, se determinaron las 157,85 hectáreas que comprende el área de implantación del proyecto, donde se tendrá posibles movimientos de suelo, excavación y remoción de cobertura vegetal.
Para el recurso aire, que forma parte del área de influencia directa física, se determinaron las 157,85 hectáreas que comprende el área de implantación del proyecto, donde se tendrá la presencia de posibles emisiones gaseosas provenientes de fuentes móviles, vehículos y maquinarias, necesarias para la construcción del proyecto, así como el levantamiento de polvo en época seca por el movimiento de tierras. Para el recurso ruido, que forma parte del área de influencia directa física, se determinaron las 157,85 hectáreas, que comprende el área de implantación del proyecto, donde podría verse influenciado por el ruido proveniente de fuentes móviles, vehículos y maquinarias, necesarias para la construcción de infraestructura del proyecto, y en la base de operación por la instalación de las fuentes fijas de ruido, FFR, turbinas, ubicadas en la casa de máquina. Para los campos electromagnéticos que forman parte del área de influencia directa física de la línea de transmisión, se estableció que la franja de servidumbre es de 30 metros, 15 metros de cada lado del eje de la línea, dando un total de 59,81 hectáreas en la fase de construcción. Para el recurso agua, el área de influencia directa es el área comprendida desde el punto de captación hasta el punto de descarga de agua en el río Machinaza. Este tramo de generación del proyecto representa una superficie de 19,93 hectáreas. En el área del tramo de línea de transmisión y caminos de acceso al proyecto, existen los siguientes cuerpos de agua representativos: río Kimi, río Chuchumbletza, Quebrada Negra, en los cuales no se realizará ninguna captación y descarga por parte del proyecto en mención, por lo que el área de influencia directa del agua en el tramo de la línea de transmisión es de 47,53 hectáreas. El área de influencia directa biológica para la flora y fauna terrestre se determinó en 157,85 hectáreas, que comprende el área de implantación del proyecto. Podemos manifestar que el área de implantación del proyecto en su mayoría se encuentra intervenida, tierra agropecuaria dominada por pastizal y cultivos. Para la construcción de la infraestructura del proyecto será necesaria la remoción de cobertura vegetal y bosque secundario intervenido, existente en ciertas áreas del proyecto, por lo que cambiarán las condiciones iniciales de la flora existentes, así como el hábitat de las especies faunísticas existentes. El área de influencia directa biológica para la fauna acuática es un tramo sobre el cauce del cuerpo hídrico del río Machinaza, que representa una superficie de 19,93 hectáreas. Conforme a la normativa, el área de influencia social directa del proyecto hídrico Hidrooriente, con su línea de transmisión de 230 kilovatios y accesos a nivel de comunidades y barrios, son Machinaza Alto, Remolino 2, Kimi, Chuchumbletza, San Pedro de Chumpias y Las Peñas. Esto se determinó en base a los predios que serán afectados por la construcción del proyecto, su cercanía e interacción con el mismo. Cuarto, impactos ambientales del proyecto. En términos generales, los impactos negativos del proyecto son: uso del recurso agua, cambio en el paisaje, desbroce de cobertura vegetal, alteración de ruido ambiental. En términos generales, los impactos positivos del proyecto son: incremento de energía eléctrica, generación de empleo, dinamización de la economía local, calidad de vida, capacitación local. La siguiente tabla representa los impactos positivos y negativos para cada uno de los siguientes componentes. Componente flora, impactos en bosques y cultivos, bosque secundario intervenido. Componente fauna, fauna terrestre mamíferos, fauna terrestre aves, fauna terrestre entomofauna, fauna terrestre herpetofauna, fauna acuática, peces y macroinvertebrados. Componente sociocultural, impactos en calidad de vida, afectación predios, contextos étnicos, San Pedro de Chumpias, Shoar, emigración, inmigración, conflictividad social, modificación del paisaje,
empleo, salud y seguridad, economía local. Componente aire, impactos en calidad, partículas de polvo, emisiones, calidad del aire, interior túnel, radiaciones no ionizantes, ruido. Componente agua, impactos en calidad de agua, cantidad de agua, patrones de drenaje, uso del agua caudal, suelo, recursos naturales, material pétreo, calidad de suelo, erosión, uso del suelo, desestabilización de laderas y márgenes, taludes, relieves y formas. Quinto, plan de manejo ambiental. El plan de manejo ambiental es el cumplimiento obligatorio para la empresa. Será responsabilidad del cumplimiento por parte del promotor, quien deberá realizar la ejecución directa y verificar que toda persona relacionada con el proyecto y sus actividades cumplan con lo establecido. Para las diferentes fases del proyecto, construcción, operación, cierre y abandono, el plan de manejo ambiental está compuesto por Programa de prevención y mitigación de impactos, Plan de contingencias, Plan de capacitación, Plan de manejo de desechos, Plan de relaciones comunitarias, Plan de rehabilitación de áreas afectadas, Plan de rescate de vida silvestre, Plan de cierre y abandono, Plan de monitoreo y seguimiento. En los planes de manejo ambiental se establecen medidas para reducir o mitigar o eliminar algunos de los impactos ambientales. A continuación, una explicación más detallada de cada uno de los planes del proyecto. Programa de prevención y mitigación de impactos. Se definen las acciones necesarias para evitar o minimizar los posibles factores de contaminación al agua, aire, suelo, flora y fauna, a través de estrictas medidas de construcción, mantenimiento, disposiciones al personal, entre otras. Plan de contingencias. Medidas para dar una respuesta rápida, eficiente y segura ante cualquier incidente relacionado con contingencias ambientales que se puedan presentar de manera inesperada, a través de capacitaciones, mantenimiento y obtención de permisos necesarios, entre otras. Plan de capacitación. Se pretende informar y concientizar a los trabajadores y comunidades en temas de conservación ambiental, seguridad y salud ocupacional, dándolo a conocer por medio de capacitaciones e inducciones. Plan de manejo de desechos. El proyecto manejará los desechos peligrosos y no peligrosos, por medio de registros de generación, separación de desechos, almacenamiento temporal y disposición para reciclaje o entrega a gestores autorizados. Plan de relaciones comunitarias. Acciones encaminadas en mantener una buena relación entre el proyecto y las comunidades aledañas, por medio de reuniones informativas, dando respuesta a sus dudas y requerimientos, además de generación de empleo a sus pobladores. Plan de rehabilitación de áreas afectadas. El proyecto dejará las áreas intervenidas en condiciones similares a las iniciales, por medio de acciones definidas en el plan para el correcto desmontaje de facilidades, limpieza y revegetación con especies nativas. Plan de rescate de vida silvestre. El proyecto implementará el procedimiento para evitar la pérdida de vida silvestre, y antes de cualquier actividad se realizará una inspección de la zona a intervenir para reubicar la flora y fauna ahí presente en hábitats similares. Plan de cierre y abandono. En caso de no continuar con la construcción del proyecto y se decida cerrar y abandonar las obras, el proyecto presentará a la autoridad respectiva el plan de cierre y abandono conforme a la normativa vigente. Plan de monitoreo y seguimiento. Se define un programa de monitoreo de calidad de los recursos para la verificación del cumplimiento de las descargas y emisiones del proyecto, comparando los resultados con los límites máximos permisibles establecidos en la normativa. También se establece el reporte de obligaciones a la autoridad ambiental. Thank you.